Este proyecto lo que busca es atender justamente personas que para evitar riesgos en su propia vida dependen de aparatología que necesita de la energía eléctrica. Estos son enfermos electrodependientes y lo que prevé este proyecto de ley es para ellos estar registrados con el control, digamos, y constancia de salud pública. También en función de ese registro, poder tener acceso a un grupo electrógeno que lo asista en su domicilio para los cortes interrumpidos de energía, que a veces ocurren situaciones que no son previsibles y son personas donde su vida depende de la energía eléctrica. No nos podemos imaginar de que son más que abundantes estos enfermos, pero los hay suficientes y una vida vale, ¿no? También prevé, en función de este registro y esta constatación de salud pública, tener una tarifa especial, porque todo el día dependen de la energía eléctrica. Y además, en este caso, intervendría el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no? Proveyendo los equipos electrógenos para los casos que son necesarios. Es más, en lugar de estar con una internación hospitalaria, que significaría ocupar una cama permanentemente, apelar a la internación domiciliaria, donde el paciente cuenta con la energía, tiene asegurada la no interrupción por los grupos electrógenos y además tiene la asistencia de su núcleo familiar, de su contención familiar, y los equipos interdisciplinarios que tendrían que asistirlo lo asisten en el propio domicilio y liberamos de esta manera camas que pueden ser ocupados por otros enfermos en los hospitales, ¿no? La verdad que es una herramienta que atiende al enfermo electrodependiente y a su dignidad como persona. Es una tarifa especial, no una tarifa social, usted aclaró. No, lo diferenciamos de las tarifas sociales justamente porque es una tarifa que hace a la salud de esta persona que es electrodependiente y por eso lo llamamos tarifa para electrodependientes.